Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos y bienvenidos a este su canal de tutoriales. Soy Sayani Guaigua, saludándolos desde la hermosa y milenaria tierra de Perú y trayendo para ustedes un nuevo tutorial. El día de hoy, amigos, vamos a hacer juntos este espectacular póster de los Vengadores, que hemos hecho de una manera muy rápida y muy sencilla. Lo único que hemos tenido que hacer es conseguir algunas imágenes de internet y hacer esta composición. Es muy fácil de hacer, y van a ver cómo esto les va a servir para que hagan cualquier otra composición. Así que espero que les guste este vídeo y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Bien, este póster que tenemos aquí está en un tamaño A3. Esto es 297 milímetros por 420. Bueno, es una medida regular, no es tan grande. Esto lo estamos haciendo en color, en modo de color RGB, como para ponerlo en una página web, en Facebook, qué sé yo, para pantalla. Pero si ustedes lo quieren hacer para impresión, sencillamente tienen que hacerlo en modo de color semica. Pero nosotros lo vamos a hacer en RGB, ¿está bien? Para empezar, lo que tenemos que hacer es abrir un documento nuevo y definir el tamaño, ¿no? En este caso vamos a ir a tamaño, vamos a buscar a 3 y color, como les dije, RGB, y nada más. Resolución 300 y aceptamos. Bien, ya tenemos nuestra página. Hacemos doble clic y fíjense, se dibuja una un rectángulo del tamaño de nuestra página. Ya está, listo. Ahora, lo que vamos a hacer es darle unos márgenes. Estos márgenes los hacemos por si acaso ustedes quieren hacer este diseño para impresión, ¿no? Vamos a jalar unas líneas guía de aquí de la regla. Vamos a jalar una línea guía y la vamos a poner al borde de la página. Vamos a poner encajar aquí en la barra de propiedades. Vamos a ir a la opción encajar y vamos a poner en página. Vamos a jalar nuestra línea guía y la vamos a poner al borde ahí. Al borde. Aquí también al borde. Y aquí al borde. Listo. Ahora vamos a ir aquí a la opción de distancia de desplazamiento y vamos a elegir 5 milímetros. Bien, vamos a dejar 5 milímetros a los lados, hacia adentro y en la parte de abajo. Y en la parte de arriba vamos a dejar 1 centímetro, es decir, 5 más 5, 10, ¿no? Vamos a sumar eso, vamos a moverlo dos veces, 5, 10. Ya tenemos 1 centímetro en la parte de arriba. Esto lo hacemos por si ustedes quieren hacer esto para impresión, ¿no? Pero si es para una página web o algo así, no tienen necesidad de poner márgenes, ¿no? Bueno, pero vamos a hacerlo como para los dos casos. Bien, listo. Ahora vamos a reducir nuestro rectángulo más o menos al tamaño de nuestro marco. Voy a poner aquí encajar en líneas guía. Bien, voy a arrastrar nuestro rectángulo a las líneas guía, así. ¿Listo? A ver, ahí está. Pongo encajar en líneas guía para que nuestro objeto se pueda poner exactamente en donde están las líneas guía, ¿no? Exactamente ahí. Bien, listo. Ahora, yo puse de fondo una imagen que tengo aquí que les voy a mostrar. Vamos a ir a archivo, importar. Y nos abre la ventana del explorador de Windows. Aquí yo tengo un fondo ya que he seleccionado, que es un universo. Es una textura del universo o un papel tapiz. Textura, ¿no? Un papel tapiz. Lo vamos a hacer grande así. Y con la herramienta forma, o presionamos tecla F10, vamos a reducir este fondo, más o menos por ahí. Listo, ya está. Y lo siguiente es que vamos a hacer un power clip. Vamos a ir a objeto, power clip, situar dentro de marco y lo vamos a ubicar. Y listo, ya tenemos nuestro fondo establecido. Para comenzar, lo que vamos a hacer es, primero que nada, colocar las imágenes principales. En este caso, la imagen, el centro de todo es la imagen de Thanos, la que vemos aquí. Esta imagen la saqué de un póster que ya está elaborado, que está en internet. Aquí lo tengo, este póster de aquí. Vean, aquí está Thanos, como lo pueden ver. Y lo que tenemos que hacer es extraer la foto de Thanos, la imagen de Thanos, del resto del fondo. Y para eso vamos a utilizar la herramienta pluma. Si no saben cómo utilizar esta herramienta, hay un tutorial aquí en nuestro canal, así que les invito a verlo. Bien, lo único que tenemos que hacer es acercarnos, vamos a acercarnos bien ahí, y vamos a ir haciendo clic con la herramienta pluma. Vamos a hacer clic, la herramienta pluma está aquí, hacemos clic en la herramienta mano alzada, hacemos clic y elegimos la herramienta pluma, listo. Hacemos un clic y comenzamos a dibujar, arrastramos, y fíjense, arrastramos y generamos una curva. Y vamos arrastrando y vamos arrastrando, así, y en las partes curvas hacemos un clic y arrastramos, así más o menos, bien. Ya está. Bien, esta parte la voy a ir acelerando porque va a tomar tiempo. Y pues, para ahorrarnos tiempo, para que no sea demasiado largo el tutorial, vamos a recortar esta parte. Pero vamos a tener que hacer ese trabajo con mucha paciencia y con mucho detalle.
Bien, listo, ya tenemos delineado nuestra fotografía, nuestra imagen de Thanos. Y ahora vamos a seleccionar nuestro contorno, aquí lo tenemos nuestro contorno. A ver, le vamos a poner azul, sí, ahí está. Y ahora vamos a seleccionar nuestro fondo. Y ahora vamos a ir aquí a la opción de la barra de propiedades y vamos a darle clic a intersección. Y fíjense lo que pasa. Ahí está, tenemos exactamente la imagen de Thanos. Ahora vamos a seleccionar esta imagen y la vamos a colocar aquí en el centro de toda nuestra nuestro póster, más o menos así, como lo tenemos aquí, ¿no? Más o menos ahí. Bien, vamos a hacer un power clip de nuevo y lo colocamos. Listo, ya está colocado la imagen principal de nuestro diseño, ¿no? De nuestra composición. Luego, lo que vemos aquí es que tenemos a Iron Man, tenemos al Capitán América, al Hombre Araña y a Star-Lord. En el caso de Iron Man y el Capitán América, vamos a tener que seguir este mismo procedimiento de irlo calando. Porque lo tenemos aquí, vamos a ir a Archivo, Importar, y lo tengo aquí, por ejemplo, a Iron Man. Aquí, ¿ven? Y lo mismo, tuve que hacer el contorneado así, chan, 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 y hacer un... una intersección y sacarlo de allí, ¿no? Sacarle el fondo a esto. Y con el Capitán América hicimos exactamente lo mismo. Importar y buscamos la imagen del Capitán América que está por aquí. Aquí está. Y hacemos lo propio. Aquí están. Estas dos imágenes son las que hemos utilizado para este trabajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es contornearlo igual. Vamos a contornearlo los dos. No sé si contornearlo o copiar las otras dos imágenes que tenemos aquí. No lo sé. Creo que voy a hacer lo siguiente, voy a contornear la del Capitán América, para que lo vean cómo se hizo. Y luego la de Iron Man ya la copio, ¿no? Porque si no se nos va a hacer largo y ustedes se van a aburrir de verme hacer esto, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar rápido esta parte para que vean nada más cómo se hace. Bien, ya tenemos nuestra imagen contorneada. Vamos a seleccionar la imagen de Capitán América. Y luego vamos a hacer un... recortar, a ver si lo hacemos. No, vamos a hacer intersección. Ya está. Y listo, ya tenemos nuestra imagen extraída. Igual, vamos a colocarla en el centro. Vamos a agrandarla. Más o menos al tamaño que la tenemos aquí. Sí, más o menos así. Un poco más pequeña. Ahí está. Listo. Y vamos a hacer de nuevo un power clip. Objeto, power clip, situar dentro de marco y listo, ya está. Ahí vamos ya tomando forma. Lo siguiente es colocar la de Iron Man. Y como les dije, yo la voy a copiar porque, pues para ahorrarnos tiempo, ¿no? Este trabajo tiene que hacerse con mucha paciencia, mucho detalle. Aquí, por ejemplo, van a ver que hay algunos detalles que no se han calado bien. No importa, eso es cuestión de que lo hagan ya ustedes con tiempo. Yo no lo hice muy... con demasiado paciencia, digamos. No porque no la tenga, sino porque pues teníamos que hacer este tutorial rápido, ¿no? Bien, ahí está más o menos así. Sí, un poco más hacia adentro. Aquí, como lo tenemos aquí, perdón. Un poco más hacia adentro. Ahí está. Perfecto. Y listo. Ya tenemos esto colocado... y esto ha sido el trabajo, digamos, lo más laborioso que viene a ser el trabajo en sí. Porque lo demás son imágenes que he conseguido en internet ya listas y que las tengo aquí. No tenemos necesidad de trabajarlas. Y a ver, vamos a colocarlas para que lo vean. A ver, ¿están todas? Sí, sí, sí. Sí, están todas. Vamos a importarlas. Vamos a colocar una aquí y otra aquí. Aquí están. Listo. Ya tenemos todas. Aquí tenemos a Star-Lord, por ejemplo. Igual ya esto, en este caso ya está este calado. Ahora les explico cómo encontré estas imágenes. Vamos a igual a objeto, power clip, situar dentro de marco. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar las imágenes de... perdón, vamos a poner esto aquí. El Capitán América y Iron Man. Vamos a presionar el botón derecho y vamos a poner orden hacia adelante de la capa. Entonces estos dos van a estar adelante de los demás, ¿no? Y esto lo vamos colocando más o menos por ahí. Ya está. Luego, a ver cómo lo hicimos. Pusimos aquí al Hombre Araña. Bien, vamos a poner aquí al Hombre Araña abajo. ¡Ah, esto! Esto me había olvidado que les tengo que explicar. Vamos a dejar entonces al Hombre Araña aquí un momentito. Porque tiene un fondo blanco. Bien, el Hombre Araña.
Luego vienen estos tres de aquí con Black Widow, esta chica hermosa. Esta imagen es más bonita la imagen que la actriz verdadera, porque la actriz verdadera a mí no me gusta nada. Físicamente no me gusta. Como actriz tampoco me gusta. Pero ella, esta imagen, miren, es mucho más bonita la imagen que la actriz real. Bien, entonces colocamos estos tres así. Aquí tenemos a Drac el Destructor. A todo el equipo de los Guardianes de la Galaxia. Listo. Y entonces, lo siguiente sería colocar estos tres. Y junto con Black Widow, ¿no? Primero estos tres los vamos a agrupar. Botón derecho, agrupar objetos, control G. Listo. Y hacemos otro Power Clip. Todo esto es en Power Clip nada más. Ya lo tenemos aquí. Los vamos a agrandar. Y vamos a presionar botón derecho, orden, hacia atrás de la capa. Y esto también vamos a presionar botón derecho, el fondo, orden y hacia atrás de la capa. Así. Bien, ahora sí, nos quedaron más o menos ahí. Bien, ahí está. Listo. Y vamos a por la hermosa Black Widow. Hermosa al menos la que tenemos aquí, porque ya dije la actriz, nada que ver. Vamos a hacer otra vez objeto, power clip. Y hacemos un power clip. Bien. Y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Yo les doy un truco, o un atajo mejor dicho. Van a presionar Shift más AB Pag de su teclado. AB Pag. Y esto hace que se ponga hasta el fondo, hasta el final de la página, ¿no? Hasta la imagen se ponga hasta atrás de todo. Y yo selecciono el fondo y voy haciendo esto igual, ¿no? Esto me facilita mucho las cosas. Entonces lo que hago con eso es mandar la imagen hacia atrás. Y si quiero mandarla hacia adelante, presiono Shift y Repag de su teclado, Repag. AB Pag para ponerla atrás y Repag para ponerla adelante. Y si quieren ponerla poco a poco hasta atrás, presionan Control y AB Pag. Así, van presionando y miren, va poniéndose delante de las imágenes, retrocediendo paso a paso, ¿no? Bueno, ahí está. Listo. Lo siguiente es que vamos a poner aquí a Pantera Negra y Gamora a este lado. Vamos a colocarlos aquí. Ahí están. Bien. Y a Gamora. Listo. Ya están aquí. Vamos a objeto, Power Clip, situar dentro de marco. Y ya está. Los vamos a agrandar un poquito. Y lo siguiente es lo mismo. Presionan Control, AB Pag, 1, 2, 3, 4, las veces que tengan que hacer hasta que retroceda, ¿no? Igual aquí. Control, AB Pag, 1, 2, 3, 4. Bien, ya tenemos casi todo esto listo. Y lo que nos falta es poner aquí al Doctor Extraño y a Vision y Scarlet Witch, creo que se llama, ¿no? Scarlet Witch, sí. En este caso, lo que yo hice fue sacarlos del mismo póster porque busqué imágenes y no las encontré. Por más que busqué, no pude encontrarlas. Lo que yo hice fue sacarlos de también un par de pósters que encontré en internet. Aquí hay uno del Capitán América. ¿Ven? Y aquí dentro está Visión y Scarlet Witch, ¿no? O la Bruja Escarlata. Bien, aquí está. Y la otra es de El Doctor Extraño. Esta también está aquí. A ver dónde lo tengo. Creo que está aquí, sí. A ver. Aquí está, la del Doctor Extraño. ¿Ven? Bien, en este caso vamos a dibujar un contorno también en torno a la Bruja Escarlata y Visión. Vamos a hacer un contorno rápido con la herramienta línea. Yo lo voy a hacer a pulso por la cuestión del tiempo. Bueno, ustedes pueden tomarle un poco más de paciencia. Lo voy a hacer así nada más. Ahí está. Más o menos así. Y listo. Igual hacemos esto de intersección. Y ya tenemos nuestros dos personajes. Vamos a agrandarlo un poquito. Y de nuevo, objeto, Power Clip. Situar dentro de marco. Listo. Ya está. Y ahora de nuevo control AB Pag hasta que lo ubiquemos donde queremos, ¿no? Bien, ahora nos falta el Doctor Extraño. Me borré sin querer el póster donde sale el Doctor Extraño. Aquí está. Ahora sí, ya. Aquí sí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es extraerlo con un rectángulo nada más a él. Más o menos así. Y vamos a hacer lo mismo de recortar, ¿no? Ah, no, perdón, de intersección. Listo, entonces borramos nuestro póster y nos queda solamente el Doctor Extraño. En este caso solamente lo vamos a borrar. Aquí sale esta chica, la actriz esta. No, la actriz no, el personaje este de Mantis, que a mí no me gustó nada, nada. El personaje, la actriz no. Bueno, la actriz no.
No la conozco tanto. Pero el personaje no me gustó nada, nada. Esa película no me gustó tampoco mucho, que digamos. Bien, entonces aquí está el Doctor Extraño. Ahora vamos a darle mapa de bits y seleccionando esta imagen del Doctor Extraño, perdón, esta. Vamos a mapa de bits, convertir a mapa de bits y 800, color RGB, alisado, fondo transparente. Así le vamos a dar. Aceptamos. Ya está. Y ahora le vamos a dar una pequeña transparencia hacia la mano derecha, así. Y de nuevo, mapa de bits, convertir a mapa de bits y aceptamos. Esto lo hacemos para que se convierta en un mapa de bits con transparencia y podamos aplicarle otra transparencia más. Aquí de nuevo, hacemos eso. Y de nuevo, mapa de bits, convertir y otra vez. Esto lo he hecho muchas veces y no afecta tanto a la resolución, ¿no? No se daña tanto. Así que no va a afectar en nada eso al final. Bien, ahí lo tenemos. Al Doctor Extraño se ve ahí todo imponente. Ahora para terminar, vamos a colocar aquí detrás, porque aquí se ve un fondo azul y no queda tan bien. Para terminar vamos a colocar dos imágenes más de fondo. Bueno, yo he hecho esto. Depende de ustedes si quieren hacerlo de otra manera, pero yo le puse estos dos fondos aquí detrás del Doctor Extraño para empezar aquí. Vamos a, de nuevo, objeto. Power Clip, situar dentro de marco, igual. Ahí está, para que se mezcle. Lo agrandé un poquito. Allí. Y este fondo es de unos planetas allí en el espacio. Bien. Y le damos transparencia igual, igual mapa de bits, convertir, lo mismo. Para el lado derecho y para abajo también un poquito. Para que se mezcle con el fondo, ¿no? Listo. Igual, mapa de bits, convertir a mapa de bits azul. Listo. Ya está. Y en este caso, este amarillo también lo puse para detrás de visión. Para que se vea, se mezcle un poco el fondo, ¿no? Así. Ahí está. Lo vamos a agrandar un poquito. Allí, más o menos, no tanto, demasiado. Que no se vaya del margen, allí. Un poquito más hacia abajo. Sí. Así. Ya está. Vamos a mapa de bits, convertir y aceptamos. Igual le damos una pequeña transparencia. Y de esa manera se mezclan, ¿no? Ya no se ve tan vacío ahí en la parte de atrás. Listo. Listo, ya casi tenemos terminado nuestro póster, pero aquí hay un problemita. Tenemos a Spider-Man, el hombre araña. Tenemos ahí al hombre araña, que tiene un fondo blanco. Y esto lo que va a significar es que tendríamos que hacer de nuevo un contorneado de todo esto, ¿no? Y nos puede tomar tiempo. Para eso Corel tiene una solución, que es ir a mapa de bits y ir a máscara de color de mapa de bits. Aquí seleccionamos la primera opción y le vamos a dar con la herramienta cuentagotas, selector de color. Vamos a seleccionar el color blanco y fíjense lo que pasa, ¿eh? Aquí le vamos a dar 1 y aplicamos. Y desaparece automáticamente el fondo. ¿Ven? El problemita es que nos deja esta pequeña huella detrás, pero no es tan problemática. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. A ver, aplicamos. Sí, ahí está. Pero ya le quitó el fondo blanco. Es muy sencillo. Lo repito rápidamente. Ahí lo tenemos. Seleccionamos la primera opción. Vamos a la herramienta selector de color o cuentagotas. Seleccionamos el color y le damos a aplicar. Y listo. Ya no hay fondo, ¿no? Y ahora vamos a convertir la mapa de bits de nuevo. Igual, convertir a mapa de bits, alisado, fondo transparente, color RGB. Aceptamos. Listo. Y ahora lo vamos a ubicar donde lo teníamos en la muestra original, ¿no? Vamos aquí. Ahí más o menos, igual. Vamos a objeto, power clip, situar dentro de marco y listo, ya está. Y ahora vamos a ubicarlo ahí detrás. Bueno, en este caso no me ha quedado tan bien porque está ahí su mano sobre Iron Man. Iron Man. A ver, ahí está. Sí, más o menos así. Creo que puede quedar. Bien, vamos a cerrar esto. Y nos faltaría el logo. El logo lo tenemos desde internet, lo bajé. Sencillamente fui a internet y puse logo Los Vengadores PNG. Ahora les muestro cómo, ¿eh? Ahora les muestro cómo. Lo vamos a copiar de aquí, que ya está listo. No lo hice yo este logo, sencillamente lo descargué de internet. Ahí está, lo ponemos ahí. Esto nos va a servir para colocar un poco más arriba a los personajes. Sí. Y aquí le puse una barra negra de color para que se mezcle, ¿no? Vamos a hacer eso mismo. Vamos a ponerle una barra de color negro, negro intenso. Que tiene todos los colores mezclados, 100, 100, 100 de todo. Esto se supone que es para, como les digo, para una página de internet, para Facebook, qué sé yo, ¿no? Por eso lo hacemos así. Porque en impresión no le podemos poner 100, 100 de todo, ¿no? No se puede hacer eso. Bien, listo.
Ya tenemos esto listo y lo que nos faltaría son los nombres de los actores que he puesto yo aquí arriba. Y sencillamente los pegamos. Bueno, ese es un detallito que he puesto ahí. Pero si no quieren, no lo ponen, ¿no? Esto ya depende de ustedes. Ya está, listo. Ya tenemos hecho nuestro póster de los Vengadores. Así de sencillo. Ahora vemos aquí unos detalles pequeños. Por ejemplo, aquí se ve pixeleado esto. No se ve bien el borde de el Hombre Araña. Lo que podemos hacer con eso es darle un resplandor. Vamos a herramienta sombra. Aquí vamos a poner brillo mediano. Esperamos, listo. Aquí nos aparecen las opciones de sombra. Vamos a darle 10% de fundido de sombra. Aquí este cuadradito que ven aquí, eso 10%. Vamos a elegir el color blanco. Ahí está. Y luego vamos a ir a esta opción y vamos a seleccionar fuera. Y listo, ahí creo que quedó muy grande. Vamos a poner 5. Excelente, 5. Fíjense, ya no se nota ese borde que nos estaba molestando tanto, ¿no? En el caso de lo demás, podemos hacer lo mismo. Podemos ir igual a sombra. A ver si lo puedo copiar en la sombra del Hombre Araña, porque hace un rato me tuvo problemas, ¿no? Si lo copia rápido, sí. Si no, lo hacemos nosotros mismos. Ahí está, bien, perfecto. Aquí le vamos a poner 3 en este caso. Ahí está. Y a Iron Man, vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar la sombra aquí del Capitán América. Bien, y aquí Star-Lord ya se está perdiendo. Lo vamos a poner ahí arriba. Igual le vamos a poner una sombra, una sombrita a Star-Lord. Para que se vea el nombre. Allí. A ver. Sí, vamos a poner una pequeña sombrita. A ver, copiamos. Listo. Y bien, ya tenemos listo nuestro póster de los Vengadores. Lo único que quedaría por hacer era, antes que ya me iba a olvidar de eso, era hablarles de cómo pueden encontrar estas imágenes PNG. Estas imágenes que ya están listas para colocarlas nada más en su trabajo. Yo lo que hice fue poner, por ejemplo, vamos a poner Gamora PNG en internet, ¿no? Me fui a imágenes y a ver si la encuentro por aquí. Aquí está, justo. Le di clic aquí y fíjense, le dimos clic a la imagen y miren la resolución que tiene esta imagen. Está perfecta. Y lo único que hacen pues es presionar el botón derecho, guardar la imagen como y ya les va a salir esta imagen sin ningún fondo. Sí, ya listas para que ustedes sencillamente la coloquen. Y con lo demás pues fue lo mismo, ¿no? Star-Lord PNG. A ver esa que yo utilicé, si no me equivoco, a ver dónde está. A ver si la encontramos rápido. Si no, ah, y puse grande, claro. Tamaño grande. No la encuentro por aquí. Esta es, sí, esta. Ahí está, fíjense, ya está sin fondo y también tiene muy muy buena resolución. De esa manera es como encontré todas las imágenes, ¿no? Y las que no he encontrado, como la del Doctor Extraño y Visión y... De Visión sí encontré, pero quería que estuviera así como con fondo. Y bueno, elegí esta imagen, ¿no? Con todas las demás imágenes de Pantera Negra, de El Hombre Araña. Y para el logo de los Vengadores hice lo mismo. Puse Infinity, a ver, Infinity War, PNG. Así, imágenes y creo que nada más, ¿no? Sí, este es, a ver, sí, este es. Fíjense, le damos clic, otra vez clic, y nos aparece el logo sin ningún fondo, perfectamente definido, con muy buena resolución, excelente. Y pues ya sencillamente lo descargan y lo utilizan, así de fácil. Bien amigos, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. No saben cuántos problemas he tenido para hacer este tutorial. Es un dolor de cabeza, me ha fallado el programa. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like al video. No saben cuánto ayuda eso al canal. Lo único que les pedimos a ustedes, y siempre, siempre lo voy a reiterar, es denle like al video porque es una ayuda enorme para el canal. Y pues recomiéndennos, compartan el video y suscríbanse, es el apoyo que nosotros les pedimos a todos ustedes para poder seguir subiendo videos. Esto siempre se los voy a repetir, siempre vamos a seguir subiendo videos, pero por favor apóyennos de esa manera porque no saben, en este momento lo necesitamos mucho, mucho, por favor. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, yo soy Sayani Guaywa desde Perú, les mando un saludo enorme, un abrazo muy fuerte a todos, un beso para las hermosas damas del canal. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos tutoriales. Que les vaya muy bien, hasta pronto, chao. Los Vengadores, se vienen los Vengadores.